Ya estamos y venimos trabajando desde hace tiempo con el tema de smartphones, ¿sí? Entonces, esto que están viendo aquí es uno de los samples con que estamos trabajando aquí, que estamos presentando en diversos proyectos a nivel nacional, y son teléfonos celulares con Intel. Entonces, ¿qué diferencia trae un teléfono celular con Intel a otro teléfono celular a un teléfono que no tiene Intel? Primero, lo van a notar muy fácil en el performance y en la duración de la batería. ¿Por qué el performance? Ustedes seguramente van a escuchar de otros celulares que traen procesadores de 8 cores, 10 cores, etc. Estos celulares tienen procesadores de 4 cores. Pero necesitamos los 8 cores, ¿por qué? En otro caso. Porque bueno, la empresa competidora Qualcomm dijo que para la próxima generación va a volver a los 4 núcleos, porque los 8 núcleos del 810 no ha sido bien recibido. Es que consume mucha batería, entonces si tienes 8 núcleos, pues se tragan la batería. Ahora, el motivo está en por qué se tragan la batería. O sea, okay. La red, todo lo que es internet, está corriendo en servidores x86, un formato Intel, básicamente arquitectura Intel. Entonces, ¿qué tienen que hacer procesadores que no son arquitectura x86? Tienen que pasar por un proceso muy grande de conversión de todos esos datos para poder presentar en un formato Intel y después convertirlos para si lo vas a volver a subir. Okay. Entonces, cuando tú tienes un celular que habla el mismo idioma de la red, se ahorra todo ese proceso de conversión. Entonces, vas a notar un performance mucho más rápido, vas a ver que la batería te puede durar 2 días, con un uso bien extremo de celular. Y entonces empiezas a ver las ventajas de tener un celular con un procesador Intel a la no tener. Fíjate bien que uno de los teléfonos de gama media que más llamó la atención este año ha sido el Zenfone 2 con procesador Intel. Okay. El primer teléfono con 4 GB de RAM y es un teléfono económico. Sí. Sin embargo, ¿qué noto yo en el espacio móvil? Que Intel ha tenido dificultades para establecer el mismo dominio que tiene en el equipo de escritorio. ¿Qué crees tú que hace falta para ese impulso final? Pues Intel tiene con qué dominar el mercado, pero ¿qué le falta para...? Nosotros estamos trabajando con el ecosistema, ¿sí? Pero así como que decirte que nuestro foco principal es abarcar el mercado de smartphones, no, vamos a trabajar en él, vamos a acercar dispositivos y vamos a tener una participación en el mercado decente, pero no estamos persiguiendo ser los líderes del mercado porque estamos muy claros que llegamos un poco retrasados a la repartición del mercado de smartphones, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en dispositivos como el Computer Stick, en dispositivos como el todo lo que es el tema de Internet de las Cosas, estamos llegando muy temprano y es donde vas a notar una participación de Intel muy importante. Esto y más en el capítulo completo Sobrecargado, tu dosis de alta tecnología. Para ver más desempaques, más reseñas y, en fin, más del mundo de la tecnología y más allá de él, dale al botón de suscribir aquí abajo. Suscríbete al canal.